One Trick Site, Find Free WordPress Themes and Plugins. Notitarde, indígenas de la etnia Yanomami pusieron hoy fin a una protesta de casi 3 días en el norte de Brasil en la que secuestraron 3 avionetas, impidiendo que una veintena de funcionarios sanitarios volvieran a sus bases de operación, informaron fuentes oficiales. La protesta, en la que nadie resultó herido, según el Ministerio de Salud brasileño, se originó el domingo a raíz de la muerte en la región de 2 bebés de la comunidad en los últimos 20 días, reseñó EFE. Varios integrantes de este pueblo ancestral retuvieron entonces 3 aeronaves utilizadas por la Secretaria Especial de Salud Indígena, CESAI, ligada al Ministerio de Salud, en una pista de aterrizaje situada en el municipio de Alto Alegre, en el estado amazónico de Roraima, que es uno de los más pobres del país. La acción impidió que 21 profesionales sanitarios, además de 4 pilotos, volvieran a sus bases de operación. En el final de la tarde de este martes, las avionetas fueron finalmente liberadas por los indios tras una negociación con los emisarios del gobierno brasileño enviados al local. Esos aviones de pequeño porte son usados por la CESAI para transportar a los equipos de auxiliares sanitarios y, con ellos, el material médico necesario para atender a los pueblos ancestrales de la zona. Cabe destacar que, durante el periodo de retención de las aeronaves, nadie fue herido, ni sufrió algún tipo de violencia. La alimentación fue suficiente para todos y los equipamientos no sufrieron ningún tipo de percance, señaló el ministerio en un comunicado. De acuerdo con la cartera, los funcionarios continuarán atendiendo a los indígenas normalmente, y parte del equipo ya podrá retornar en la mañana de este miércoles. En los últimos 20 días, 2 menores de 1 año de edad han muerto en la zona por diversos motivos, según indicó el ministerio. El primero, con apenas 1 mes de vida, murió el pasado 31 de agosto ahogado por una regurgitación, mientras que el segundo, de 12 días, falleció el pasado domingo, al parecer, como consecuencia de una neumonía. Según el portal G1, los indígenas denunciaron que las comunidades más aisladas han estado 90 días sin recibir la atención debida y que el coordinador del Distrito Sanitaria Especial Indígena Yanomami no dialoga ni atiende las demandas de las comunidades. En imágenes de la protesta divulgadas por medios locales se vieron a varios indios pintados y armados con arcos, flechas y lanzas delante de unas de las aeronaves aprehendidas. Te puede interesar, derrumbe en el Hotel Ritz de Madrid deja un obrero muerto y 11 heridos, video. Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.